tanta gente. Buenos días, Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a nuestro servicio de adoración. Hoy domingo a 12 de julio y bueno, pues estamos nuevamente, ¿verdad?, acá con el Ministerio de Alabanza, y nuestra facilidad continúa cerrada. Seguimos experimentando, ¿verdad?, altos números de contagios, y nos parece responsable el poder mantener a los hermanos seguros en sus hogares. No queremos, ¿verdad?, que nadie se nos contagie de esta pandemia, pero nada de esas cosas impide que nosotros podamos alabar al Señor, que nosotros podamos gozarnos en esta mañana, podamos cantar y recibir también su palabra. Así que, sin importar el lugar donde usted esté, bienvenido en esta mañana, y te invito, hermano, a que juntos alabemos al Señor. Bueno es alabarte, Jehová, y cantar, alabar tu nombre. Así es que alabamos al Señor. ¿Y por qué alabamos al Señor? Porque tenemos más de 10.000 razones en nuestras vidas para alabarle. Estoy seguro que si usted empieza a escudriñar su vida y usted empieza a darse cuenta cuán bueno ha sido Dios con usted, usted siempre tendrá un motivo en sus labios para decir: Señor, te alabo por tu grandeza, te alabo por tu misericordia, te alabo por el favor que yo no merezco y tú siempre me das. Alaba, hermano, al Señor con nosotros en esta mañana.
Así sea, Señor, que siempre tu pueblo te pueda alabar por muchas razones, por todas las razones, Señor, por lo bueno y también por lo malo te damos gracias. Tu palabra dice que es tu voluntad para cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Permite que en nuestros labios siempre haya alabanza y no queja, Señor. Quita la queja, porque, Señor, en medio de todas las cosas, en medio de toda prueba, en medio de toda tribulación, tú sigues siendo Dios. Tú sigues en control absoluto. Tú sigues, Señor, dispensando desde lo alto tu favor, tu gracia y tu misericordia sobre cada uno de tus hijos. Por eso, Señor, te alabamos. Por eso nos sentimos agradecidos en este día, Señor. Recibe tú, Jesús, toda la gloria, toda la honra, todo el poder. Porque solo tú eres digno, Señor. Tu pueblo te alaba en esta mañana. Y te pedimos, Señor, que tu bendición llegue a cada uno de nuestros hermanos. No importa dónde estén, en cualquier lugar de este mundo, Señor. Que tu gracia repose sobre tus hijos. Y permite, Señor, que tu evangelio siga siendo predicado. Y que tu nombre siga siendo exaltado. Y que las vidas se puedan convertir de tinieblas a tu luz admirable. Lo pedimos todo en el precioso nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén y amén. Bienvenidos, mis hermanos, en esta mañana a nuestro servicio, ¿verdad? Qué gusto poderte saludar, aunque lo estamos haciendo a través de las redes sociales, a través del internet, pero damos gracias a Dios, porque en medio de esta pandemia Dios nos permite, al menos de esta manera, poder estar en contacto, ¿verdad? Y poder seguir funcionando como la iglesia de Cristo Jesús que somos. Así que siéntete bendecido en esta mañana y deseamos que la paz de Jesucristo pueda estar sobre tu vida. Como iglesia tenemos algunos anuncios en esta mañana y queremos decir que damos gracias al Señor. Nuestros hermanos, ¿verdad? Están todos bastante bien, incluso los hermanos que habían pues dado positivo al COVID, dos hermanos, pues ya están en casa, todos bien y todos recuperándose. Bendito sea Dios. Pero seguimos orando, ¿verdad? Hay un gran número de contagios acá en la ciudad de Miami, en el estado de la Florida, y tenemos que decirlo, ¿verdad? En toda la nación. Los números, ¿verdad? Han seguido subiendo, y esa es la razón por la cual, pues, hemos preferido que nuestra congregación quede todavía en casa y no nos estamos reuniendo físicamente aquí, ¿verdad? En nuestro templo para adorar. Pero la iglesia, siempre lo digo, no está cerrada, estamos en contacto, ¿verdad? Y el evangelio de Cristo Jesús sigue siendo predicado. Así que esta semana continuamos igual, continuamos con nuestros devocionales martes y jueves a las 9:30 de la mañana. Gracias a todos los hermanos que se conectan, gracias a todos aquellos que comparten la palabra de Dios. Así que vamos a seguir y esperamos en Dios que pronto podamos reabrir y retomar todas nuestras operaciones, regresando, ¿verdad?, a nuestro formato habitual. Vamos a leer la palabra de Dios en esta mañana y vamos a leer en el libro de los Salmos. Vamos a leer el Salmo número 19, los versículos del 1 al 6. Salmo 19, versos 1 al 6. Y leyendo dice así la palabra de Dios: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculos para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Vamos a orar en esta mañana. Padre, te damos gracias por esta palabra que ha sido leída. Gracias porque los cielos cuentan tu gloria y el firmamento
anuncia la obra de tus manos. No hay nada, Señor, que podamos ver sobre la faz de la tierra que no nos hable acerca de la grandeza tuya, Señor, de un Dios creador, de un Dios sustentador. Aún, Señor, si miramos al cielo y miramos esa gran expansión, nos damos cuenta de tu grandeza y de tu poder. Bendice esta palabra, Señor, y que hoy, cuando meditemos en ella, tú traigas a nuestro corazón no solo sabiduría, sino exhortación y anhelo, Señor. Anhelo por nuestra casa, anhelo, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. Y pedimos todas estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Les adelanto, mis hermanos, que hoy vamos a estar hablando acerca del cielo, ¿verdad? Y como dice este canto, esta alabanza que vamos a entonar ahora, ¿verdad? Podemos pedirle a Dios que abra los cielos y que haga llover sobre nosotros su bendición. Abren los cielos sobre nosotros, abren los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña. Abren los cielos, Señor, haz llover. Con que nació, ya no soy.
somos libres. Y ahora soy libre. Oh,
Fuerte que tú. No hay nada, no existe nadie, Señor, fuera de ti. Tú eres Dios único, Dios eterno, el Dios que nos ama. No hay nada, Señor, que se te pueda comparar en este mundo ni en este universo. Por eso, Señor, es que nosotros te alabamos. Por eso, Señor, es que nosotros te adoramos. Por eso, Señor, es que nos rendimos delante de ti. Por eso, Señor, es que predicamos tu palabra, para que toda persona te pueda conocer como lo que tú eres, el Dios eterno, creador, sustentador de todas las cosas. Te alabamos, Jesús. Te alabamos en esta mañana. Y Señor, queremos que ahora tú nos bendigas por tu palabra, que al ser, Señor, predicada, tu palabra llegue a lo más profundo de nuestros corazones, que no vuelva a ti vacía, sino que tu palabra nos exhorte, nos confronte, nos anime, y nos haga, Señor, buscar un cada vez más excelente siempre en nuestras vidas. Oh Dios, quedamos en tu presencia, háblanos tú ahora. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos. Dios les bendiga a todos. Vamos entonces a prepararnos para poder compartir la palabra del Señor en esta mañana. Bueno, y ahora que me quedé solo en la plataforma, ¿verdad? Ahora sí me puedo quitar bien la máscara. Realmente tenemos que reconocer que Dios no nos hizo, ¿verdad?, para andar con máscaras. Y esto realmente a mí por lo menos me afecta bastante. No me agrada, ¿verdad? Pero entiendo que es necesaria. Y a veces cuando algunas cosas, aunque no nos agraden, son necesarias, pues ni modo, ¿verdad? Por amor a todos, tenemos que usar y tenemos que ser responsables. Como ya les he venido anunciando, ¿verdad? Hoy voy a hablar acerca del cielo. Y este es un tema que me propuso mi hermano Orlando, ¿verdad? Nuestro director de alabanza. Él me propuso este tema
por una canción que él compuso hace unos días y que la vamos a cantar al final de este servicio, ¿verdad? Pero miren, hablar del tema del cielo no es un tema fácil, ¿verdad? Es un tema muy profundo. Y de inicio yo tengo que decir y establecer que nuestro conocimiento acerca del cielo es limitado, ¿verdad? No podemos establecer doctrinas más allá de lo que la Escritura con claridad nos deja saber. Y yo no pretendo, ¿verdad?, en esta mañana establecer ninguna cosa nueva, solamente, ¿verdad?, las pautas y las cosas que, como dije, con claridad la palabra de Dios revela. No pretendo ir más allá de eso, ¿verdad? Como seres humanos creemos, ¿verdad?, y pensamos en el cielo generalmente en dos sentidos, ¿verdad? Pensamos en un sentido singular, como si el cielo fuera una sola cosa, o también podemos pensar en el cielo, ¿verdad?, en un sentido plural, o sea, como la existencia de varios cielos. Y la Escritura tiene muchos pasajes que nos revelan y nos dan indicios acerca de todas estas cosas. Un día alguien me preguntó, pastor, ¿en qué cielo mora Dios? ¿En cuál de los cielos mora Dios? Y la respuesta a esto parece ser simple, pero al mismo tiempo puede ser muy compleja. Y todo dependerá de las consideraciones teológicas que nosotros tenemos acerca del cielo y las consideraciones teológicas que nosotros tenemos acerca de Dios. Si usted leyera la oración del Padre Nuestro, ¿verdad?, que enseña a Jesús a sus discípulos, las primeras palabras que aparecen allí parecen contestar a esta pregunta. Al principio, ¿verdad?, de esta oración dice, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿verdad? Así que aquí hay dos cosas importantes que nos hablan acerca de un atributo de Dios, que es su omnipresencia, ¿verdad? Una de estas palabras aquí dice, que estás, Padre nuestro que estás, lo que indica de alguna manera en el griego un presente continuo, o sea, que nunca termina de estar. Y luego está la palabra cielos, Padre nuestro que estás en los cielos. No dice en el cielo, sino dice en los cielos, en un sentido plural. Así que Dios está en todo tiempo y está en todo lugar. Sin embargo, es innegable que en la Escritura muchas veces el cielo es mencionado en este sentido plural, ¿verdad? El primer versículo de nuestra Biblia, si usted va allí al mismo Génesis, ¿verdad? Génesis 1:1 dice con claridad, en el principio creó Dios los cielos, y está también en un sentido plural, ¿verdad? Y después dice, y la tierra, no dice y las tierras. La tierra es mencionada en un sentido singular, los cielos son mencionados en un sentido plural. En nuestra lectura devocional, David dice allí, ¿verdad?, en el Salmo 19, los cielos, también en un sentido plural, ¿verdad?, cuentan la gloria de Dios. Pablo dice en 2 de Corintios, capítulo 5 y versículo 1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y también está en un sentido plural. En Filipenses capítulo 3, versículo 20, Pablo dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y miren, nosotros pudiéramos pensar del cielo, ¿verdad?, en un sentido singular, como si el cielo fuera uno solo, si nosotros uniésemos toda la teología de la Biblia, ¿verdad?, todo lo que la Escritura revela acerca del cielo, y lo pondríamos como si fuera una sola cosa. Y eso no sería un error si nosotros lo queremos entender así. Pero la Escritura, ¿verdad?, claramente nos indica que podemos al menos pensar en la existencia de tres cielos, ¿verdad? Y el pasaje bíblico que más pie da
a esta idea está en 2 Corintios capítulo 12 y versículo 2, cuando el apóstol Pablo dice, conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Miren esto, ¿verdad? No existe duda de que Pablo está diciendo que ha sido arrebatado a un tercer cielo. Él lo menciona así. Y cuando uno lee este pasaje, la pregunta más lógica que se la pudiera hacer hasta un niño pequeño, bueno, si Pablo está hablando de un tercer cielo, entonces tiene que ser que existe un primer cielo y también existe un segundo cielo, ¿verdad? Pero es un tema, les digo, interesante y profundo. Miren, en la cosmovisión del judaísmo y de acuerdo a muchísimas tradiciones rabínicas, ¿verdad? Se habla de la existencia de varios cielos, ¿verdad? Y la idea de que existen varios cielos en el judaísmo es mostrar con claridad la separación de Dios de la creación y su trascendencia, un Dios trascendente. Pero dentro del judaísmo y dentro de las tradiciones rabínicas en el judaísmo, se definen muchas corrientes. Hay quienes hablan de la existencia de dos cielos, hay quien habla de la existencia de tres cielos, hay quien habla de la existencia de cinco cielos, hay quien habla de la existencia de siete cielos y también incluso de 10 cielos. Ahora, la más popular dentro del judaísmo es la de los 7 cielos, ¿verdad? Porque para ellos 7 es el número que indica la perfección de Dios, es el número de Dios. El apóstol Pablo deriva del judaísmo, ¿verdad? Específicamente, él era un fariseo, lo dice él en sus propias cartas. Por lo que Pablo, sabemos que tendría alguna idea de esta pluralidad, ¿verdad?, a la hora de pensar en el cielo. Y él aquí menciona específicamente el tercer cielo. Ahora, les digo, en el judaísmo, ellos han ido nombrando estos 7 cielos de acuerdo a algunos pasajes en la Escritura, pero eso queda allí en el judaísmo, ¿verdad? Pablo no establece un dogma, ¿verdad?, de que no pudieran existir más cielos. Pero sin embargo, si nosotros somos un poquito perspicaz, ¿verdad?, y empezamos a atar algunos cabos más, podremos identificar algunas cosas importantes en este asunto, ¿verdad? En el mismo texto allí de 2 de Corintios, pero en el versículo 4, Pablo menciona que esta experiencia de ser arrebatado al tercer cielo, ¿verdad?, fue equivalente a ser arrebatado al paraíso de Dios, lugar donde también dice Lucas en su evangelio que fue llevado el ladrón que murió con Jesús allí en la cruz, ¿verdad? Lo interesante es que Jesús le dijo allí en Lucas 23:43, hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que Jesús estaba allí, ¿verdad? Pero desde el punto de vista teológico también tenemos que entender que Jesús es Dios y que es omnipresente. Y Él puede estar en todos los lugares al mismo tiempo. Miren, la idea de los tres cielos en el judaísmo también tiene como base los escritos de Moisés. En Deuteronomio capítulo 10, el versículo 14, Moisés escribió, he aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos y la tierra y todas las cosas que hay en ella. Repito este texto, ¿verdad? Deuteronomio 10, 14. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos. Fíjense que se menciona en un sentido tripartito y después se menciona en un sentido singular nuevamente la tierra, ¿verdad? Y la tierra y todas las cosas que en ellas hay. Así que en el judaísmo toma base también, ¿verdad?, en este texto para hablar de la existencia de tres cielos. Y esto es mencionado desde la perspectiva y, vamos a decir, desde la teología que tenía Moisés acerca de la creación, de lo que él conocía, ¿verdad? Entiéndase esto en términos de Moisés.
Pero nosotros como cristianos neotestamentarios, ¿verdad? La teología más aceptada hasta ahora y la que más evidencia y sustento encuentra en la Escritura es la existencia de un cielo en tres dimensiones, ¿verdad? Y deben de ser entendidas de acuerdo a su alcance. Podemos hablar de un primer cielo, ¿verdad? Que muchos lo llaman el cielo atmosférico. Cielo atmosférico. Y se reconoce que este cielo es la atmósfera que rodea la tierra, donde hay nubes y donde hay aves volando en el cielo, ¿verdad? Génesis capítulo 1, versículos 7 y 8 dice, e hizo Dios la expansión y apartó las aguas que están debajo de la expansión de las aguas que están sobre la expansión. Y fue así, y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana del día segundo. En este cielo es interesante que ni hay estrellas ni hay planetas, ¿verdad? Estamos hablando de la atmósfera que envuelve a la tierra. Según el apóstol Pedro, los cristianos, ¿verdad?, que aguardamos el regreso del Señor, aguardamos por cielos nuevos y tierra nueva donde va a morar la justicia. Segunda de Pedro, ¿verdad?, capítulo 3 y versículo 13. Y allí también se menciona que el cielo pasará con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos junto con la tierra y las obras que en ella hay. Versículo 10 del mismo capítulo allí de Segunda de Pedro capítulo 3. Luego, Juan más adelante en Apocalipsis menciona, ¿verdad? Apocalipsis 21:1, que él vio un cielo nuevo y una tierra nueva y que el primer cielo y la primera tierra habían pasado, ¿verdad? O sea, Dios rehaciendo todo lo que se había corrompido, ¿verdad? Por causa del pecado. Y aquí estamos hablando de este primer cielo, ¿verdad? Este primer cielo es donde nosotros vivimos, es el que rodea toda la tierra. Incluso el hombre ha logrado volar en este primer cielo, ¿verdad? Hoy tenemos aviones que cruzan todo el tiempo este cielo y nos llevan de un lado al otro en el planeta Tierra, ¿verdad? Y este primer cielo, ojo con esto, ¿verdad?, encierra toda forma de vida conocida por el hombre. En este primer cielo está encerrada toda forma de vida que el hombre conoce, ¿verdad? Claro, nosotros estamos buscando del cielo un poquito más para allá, ¿verdad? De la atmósfera un poquito más para allá, estamos buscando vida. Y ahí entramos en lo que muchos hablan, ¿verdad?, o conocen como un segundo cielo, o conocido por muchos como el cielo estelar. El cielo estelar, ¿verdad? Y abarca toda la expansión donde hay planetas como el Sol y la Luna, galaxias, meteoritos, ¿verdad? Todas estas cosas. En Génesis capítulo 15 y versículo 5, ¿verdad? Cuando Dios le da la promesa a Abraham, le dice, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. Y ahí se está refiriendo, ¿verdad?, a este segundo cielo. Y cuenta las estrellas, si las puedes contar, le dijo. Y le dijo, así será tu descendencia. Estamos hablando, ¿verdad?, de esa maravillosa promesa que Dios le hace a Abraham. En este segundo cielo no hay nubes, no hay aves, ni ninguna aparente forma de vida. Y algunos pocos, ¿verdad?, han tenido el privilegio de al menos llegar a este segundo cielo, ¿verdad? Porque hemos tenido personas que han logrado salir de la atmósfera terrestre. El hombre ha construido naves espaciales que le han permitido al menos llegar a esta dimensión, aunque nunca hemos podido internarnos, ¿verdad?, grandemente en esa dimensión. El hombre ha llegado y ha salido de la atmósfera, ha logrado colocar satélites alrededor de la Tierra que nos ayudan en esta era tecnológica. Incluso si usted me está oyendo hoy, ¿verdad?, usted me está oyendo por una transmisión que está siendo llevada por un satélite que hay en la atmósfera, ¿verdad?, y que sostiene la red de Internet y muchos otros satélites, ¿verdad?, que sostienen las redes de Internet alrededor de todo el mundo.
El hombre incluso ha logrado llegar a una de las dos grandes lumbreras que dice la palabra hizo Dios. El hombre llegó a la luna, ¿verdad? Y todos conocemos esa historia. Y ahora estamos aspirando a llegar al planeta Marte. Y todo esto dentro de nuestro sistema solar y de nuestra galaxia. Pero el punto es el siguiente. El punto es que la extensión de este segundo cielo es insospechada para el hombre, ¿verdad? Y el hombre se afana en explorar este segundo cielo y descubrir en él. Todavía continuamos buscando, ¿verdad?, formas de vida extraterrestre en este segundo cielo. Y cuando yo digo esta palabra extraterrestre, yo estoy seguro que ahora algunos estarán diciéndose allí en sus casas, bueno, ahora que usted menciona eso, pastor, de los extraterrestres, ¿qué es lo que dice la Biblia de esto de los extraterrestres? ¿Hay extraterrestres o no hay extraterrestres, verdad? Bueno, miren, la definición de la palabra extraterrestre nos dice que extraterrestre es cualquier tipo de vida fuera del planeta Tierra. Ojo con esto, cualquier tipo de vida fuera del planeta Tierra. Pero si usted va nuevamente a Génesis capítulo 1 y versículo 1, se establece con claridad que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y literalmente de ahí en adelante la escritura, ¿verdad?, se centra en la tierra. 99% de lo otro que dice su Biblia, el escenario es la tierra, con la excepción de los pasajes que hablan de nuestra existencia eterna con Dios en los cielos. Algunos pasajes, ¿verdad?, tienen pues estas pinturas celestiales para animarnos a nosotros en cuanto a lo que va a ser la consumación de nuestra salvación. Ahora, si usted quiere saber si existen en los cielos otras formas de vida, yo les voy a dar la respuesta. La respuesta es sí, existen en los cielos otras formas de vida. No estoy diciendo que existen los aliens, ¿ok? Estoy diciendo que sí existen en los cielos otras formas de vida. Miren, la Biblia nos habla de el ejército de los cielos, ¿verdad? La Biblia nos habla de ángeles, de arcángeles, de serafines, ¿verdad? La Biblia nos habla de todo un ejército celestial que vive y habita en la presencia de Dios. Por otro lado, también podemos hablar de ángeles caídos, ¿verdad? Ángeles que no guardaron, dice, su condición, su dignidad, que acompañaron a Lucifer en una rebelión y fueron lanzados junto con él, ¿verdad? Fueron echados del cielo donde mora Dios, donde está la presencia de Dios. Y algunos, dice la palabra, han sido encerrados en prisiones eternas para el juicio que será aquel gran día. Lean en la carta de Judas, el versículo 6, ¿verdad? Otros se mueven en nuestro mundo y llegan a poseer personas, animales, y ¿verdad? Yo creo que la escritura está repleta de pasajes que ilustran la actividad de ángeles caídos, actividad demoníaca, ¿verdad?, sobre la faz de la tierra, ¿verdad? Pero esto no parece estar limitado solo aquí, sino también parece moverse en lo que podemos llamarle este segundo cielo, aunque está muy por debajo de la morada de Dios. Miren, ¿de dónde saco esto, verdad? Bueno, lo saco de la palabra de Dios. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, capítulo 6 y versículo 12, que es un texto muy, muy conocido, ¿verdad? Dice, no tenemos lucha, dice, contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, y dice, y contra huestes espirituales de maldad, ¿dónde? La Biblia dice, en las regiones celestes. En las regiones celestes. Hay todo un campo de batalla espiritual a nuestro alrededor que trasciende, ¿verdad?, todas estas dimensiones que a veces a nuestros ojos, ¿verdad?, no son visibles. Miren, la Biblia no apoya la idea de civilizaciones en otro planeta. No, la Biblia no apoya eso, pero no niega la existencia
de otros seres en las esferas celestiales. Y entiéndase, ¿verdad? No estoy diciendo que van a llegar gente de un planeta aquí en naves espaciales. No, 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 no. La Biblia no apoya una teoría como esa, ¿verdad? Eso se lo dejamos a esos que no tienen mucho que hacer y siempre se la pasan buscando todas esas cosas y creando. Y se lo dejamos a Steven Spielberg en Hollywood para que siga haciendo películas, ¿verdad? Y todas estas cosas. La Biblia no apoya eso, pero no niega la existencia de otros seres que viven en estas esferas celestiales. Y por último, nosotros pudiéramos hablar de un tercer cielo, ¿verdad? Que se conoce como el cielo celestial, donde mora Dios, sus ángeles, sus serafines, sus querubines, sus arcángeles y todo ese ejército, ¿verdad? El Salmo 103, versículo 19 dice: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo, ¿verdad? Jehová estableció en los cielos su trono, ¿verdad? El Salmo 2, versículo 4 dice: El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Y habla, ¿verdad?, de la soberanía de Dios y de los intentos fallidos del hombre, ¿verdad?, de tratar de burlarse de Dios. Salomón, cuando construyó el templo, ¿verdad?, allí cuando él oró y fue dedicado al templo, en primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 27, Salomón dijo: pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? ¿Es verdad que Dios va a morar aquí, en la tierra? He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener, cuanto más esta casa que yo he edificado, ¿verdad? Refiriéndose al templo que fue construido allí en Jerusalén. Pero Salomón dice: los cielos de los cielos de los cielos no te pueden contener. Nuestro Dios mora en los cielos, ¿verdad? Así lo enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos. Ahora, hasta aquí algunos dirán: muy bien, usted ha dicho bastante ya acerca de los cielos y entiendo un poco la idea esta de los tres cielos, la atmósfera, el cielo, este cielo atmosférico primero, ¿verdad? Y después este cielo donde están los planetas y por fin un cielo celestial donde mora Dios, donde mora Dios. Pero al final, ¿qué es lo que usted me quiere decir, pastor, con todo este tema? Bueno, yo le quiero decir algo, ¿verdad? En primer lugar, el cielo para nosotros. ¿Qué implica el cielo para nosotros, verdad? El cielo para nosotros es una posición en Cristo Jesús. En Efesios capítulo 1 y versículo 3, el apóstol Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y aquí empieza la implicación, ¿verdad?, del cielo para cada uno de nosotros. Lo entendamos como una sola cosa, lo querramos ver, ¿verdad?, como tres diferentes cielos. Pablo dice, ¿verdad?, que nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué significa esto? ¿Qué implica esto? Pues implica todos los beneficios espirituales relacionados a lo que es la salvación y la vida eterna. Dios nos bendijo con ellos. Y la palabra que usa Pablo aquí para bendijo está en griego, ¿verdad?, en un tiempo que es el tiempo aoristo, ingresivo, continuo, lo que implica que es una bendición permanente en Cristo Jesús y que nunca termina para nosotros. La bendición celestial que hemos recibido no termina. Luego, en Efesios también, capítulo 1 y versículo 10, Pablo dice, ¿verdad?, que en la dispensación del cumplimiento de los tiempos en Cristo, Dios reunirá, miren esto, Dios reunirá todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, ¿verdad?, porque al final todo le pertenece a Él, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él es el dueño de todas las cosas, ¿verdad? Los cielos lo entendamos en la cantidad que querramos entenderlo de acuerdo a sus dimensiones, la tierra, todo le pertenece al Señor. Y en la consumación de los tiempos, dice Pablo, Dios reunirá, ¿verdad?, todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Más adelante, ¿verdad?,
en la carta, Pablo ora, dice, para que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos la esperanza a la que Él nos ha llamado y las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, para que sepamos la supereminente grandeza, dice, de su poder para con nosotros. El mismo poder, dice el apóstol allí, que operó en Cristo Jesús, resucitándole de los muertos y después sentándole a la diestra del Padre en los lugares celestiales. Y nos habla ahora, ¿verdad?, de esa posición en el cielo que tiene Cristo Jesús. Él está a la diestra del Padre, mi abogado, mi defensor, mi salvador. Él está a la diestra del Padre en lugares celestiales. Pero la promesa, ¿verdad?, del Señor Jesús va mucho más allá. Así que Él está a la diestra allí, ¿verdad? Pero en el capítulo 2 de esta misma carta, el apóstol Pablo, ¿verdad?, sigo en la carta a los Efesios, versículos del 4 al 6, Pablo dice que Dios, ¿verdad?, que es rico en misericordia y que por el gran amor que nos tiene, aun estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos da vida juntamente con Cristo, ¿verdad? Es su gracia manifestada, que nos ha resucitado de muerte a vida y nos ha hecho sentar, dice, en lugares celestiales con Cristo. Mira allí lo que dice el versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, ¿verdad? Con Cristo Jesús. Así que, hermano, que tú me escuchas, el cielo, ¿verdad?, para nosotros es una posición en Cristo Jesús, no ganada por méritos personales, sino otorgada por la gracia y por el amor de Dios y por la misericordia de Dios a través de Cristo Jesús. Yo no sé cómo usted piensa del cielo, pero el cielo es mi hogar, el cielo es mi destino. De allí, del cielo, estoy esperando al Señor Jesús, porque la palabra dice que Él fue a preparar un lugar para mí. Él lo prometió. Y Él mismo nos lo dijo, ¿verdad? Juan capítulo 14, ese texto tan famoso, ¿verdad? Versículos 2 y 3. Él nos dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Y dónde mora Dios? En el cielo. Cristo fue al cielo a preparar un lugar para mí, ¿verdad? Él dijo, si así no fuera, yo no os lo hubiera dicho, ¿verdad? Voy pues a preparar un lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que, hermanos, mi casa está en el cielo, ¿verdad? Mi morada está allí. Mi ciudadanía, dice la palabra, está allí. Y espero, ¿verdad?, que hoy empieces a mirar el cielo desde otro ángulo, desde otra forma. El cielo es mi destino, mi final destino, ¿verdad?, la presencia de Dios. Jesús dijo allí en la oración sacerdotal, ¿verdad?, que vivimos en el mundo, pero no le pertenecemos al mundo. Léalo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, ¿verdad? No por gusto, el apóstol Pablo nos hace un gran llamado a nosotros. Ahí en Colosenses, capítulo 3, los versículos del 1 al 4. Pero piense por un momento, Cristo se fue, ¿verdad? Se fue a preparar una morada para usted. Y Él dijo, la voy a preparar allá en el cielo. Y cuando lo tenga todo, voy a venir y los voy a buscar a ustedes para que ustedes estén conmigo, ¿verdad? El cielo es tu destino. El cielo es mi destino. Ahora, la pregunta es, ¿por qué vivimos entonces en la tierra? Como si nunca fuéramos a ser ciudadanos del cielo. Miren, esta es la verdad que Jesús enseñó allí en la oración sacerdotal. Vivimos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Pertenecemos a la presencia de Dios en los cielos, y ya de manera eterna
por la obra de Cristo Jesús. Quiero que lea conmigo estos versículos aquí en Colosenses, capítulo 3, los versículos del 1 al 4. Y todo esto que hemos estado compartiendo mayormente en esta mañana es la perspectiva del apóstol Pablo, quien tuvo, yo creo, esa maravillosa oportunidad. Pero miren lo que dice Pablo allí, Colosenses 3, 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas ¿de dónde? De arriba, dice, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y ya Pablo nos ha dicho que Cristo está sentado a la diestra de Dios en lugares celestiales. Pablo dice, si tú de verdad eres un creyente, si tú de verdad le has conocido, si tú de verdad has resucitado con él, busca las cosas entonces de arriba y déjate estar afanando tanto con las cosas de aquí abajo, ¿verdad? Déjate estarte afanando tanto con el carro, con la casa, con los trabajos y con todas las cosas que a veces, ¿verdad?, malgastamos nuestra vida. El cristiano está llamado a estar buscando las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Dice Pablo en el versículo 2, pon la mira en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Pero si no tenemos un entendimiento de lo que es el cielo y de lo que el cielo implica para mí, ¿verdad? Si yo no veo el cielo como mi destino final. Hay gente que lo que están pensando es que su destino final es ese famoso condominio que todo el mundo compra, ¿verdad? En las casas fúnebres. Cuando yo termine, ya yo tengo, oye, ¿para dónde yo voy? Para el hueco allí. Como muchas personas contemplan, ese es su final. Pero el cristiano no mira, ¿verdad?, el sepulcro como el final. Mi destino final es el cielo. No importa todas las vueltas que yo tenga que dar en esta tierra, no importa los lugares donde yo tenga que vivir en esta tierra, no importa lo que me toque atravesar, nada hará, nada podrá impedir que el final mío sea la presencia de Dios en el cielo, porque Él lo ha prometido. Ese es mi destino. No importa lo que venga. Por tanto, pongo mi mira y pongo mis ojos en las cosas de arriba y no en las cosas de esta tierra. Dice Pablo en el versículo 3, dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él. ¿Dónde? Dice la palabra, en gloria. Y esa es la manifestación que nosotros aguardamos, esa manifestación gloriosa del Hijo de Dios. Cuando Él regrese y cuando Él venga, viene por nosotros para llevarnos a ese lugar y seremos manifestados con Él en gloria. El apóstol Pablo sabía esta realidad, vivía por esta realidad en su vida. Miren, Pablo tuvo la oportunidad. Dice él, ¿verdad?, en el cuerpo o fuera del cuerpo. Él dice, yo no lo sé, solo Dios lo sabe, ¿verdad? Fue arrebatado, dice, hasta el tercer cielo, al paraíso, donde Jesús le dijo al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y Pablo dice que allí oyó palabras inefables que no les daba al hombre expresar. Miren, la palabra inefable es una palabra que traduce de una palabra griega y significa algo no expuesto, algo desconocido. Eso es lo que significa la palabra original en griego, algo desconocido, algo que no ha sido expuesto, que no ha sido revelado. Por eso Pablo dice, no le he dado al hombre expresarla. Oí palabras inefables, cosas, ¿verdad?, que todavía no han sido expuestas. Algo indescriptible, pudiera decir el apóstol Pablo. No les he dado al hombre hablar de ellas. Y yo me atrevería a asegurarles algo en esta mañana, y este es mi punto de vista. No lo dice la Escritura, estoy hablando yo ahora, ¿verdad? Pero yo me atrevería a decirles a ustedes que quizás basado en esta experiencia que Pablo menciona aquí, que fue arrebatado al tercer cielo. Por eso probablemente el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 3 y versículo 9, Pablo cita al profeta Isaías cuando dice,
cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman, ¿verdad? Yo creo que Pablo no podía hablar de lo que oyó. Es algo que no ha sido expuesto todavía. Pero nos anima a nosotros a decir, cosa que ojo no vio, ningún ojo humano lo ha visto, ni oído ha escuchado, ¿verdad? Ni tan siquiera ha subido al corazón del hombre, que ni nos las podemos imaginar, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Ha pensado usted en el cielo? Yo sé que muchos dicen, bueno, yo he cantado algunos de esos coritos acerca de Jerusalén, calles de oro, mar de cristal, eso que dice la Escritura, ¿verdad? En cuanto a algunas características de esa nueva Jerusalén, y pensamos en todas esas cosas hermosas que veremos en el cielo. Pero créame que es mucho más que todo lo que nosotros podemos imaginar. Hay un corito muy antiguo, ya casi nadie lo conoce, pero a mí me gusta mucho. Y ese corito dice, el cielo es un lugar maravilloso, lleno de gloria y gozo. Allá he de ver a mi Salvador. El cielo es un lugar, lugar a donde voy, maravilloso. Es precioso ese corito, ¿verdad? El cielo es un lugar, lugar a donde voy. Y quiero dejarte en esta mañana con esa idea, ¿verdad? El cielo es tu destino, es el lugar a donde tú vas. Vamos a orar en esta mañana. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra y gracias por poder hablar, Señor, acerca de este tema tan importante. No entendemos la grandeza de tu creación. Señor, sabemos que tú has hecho los cielos y la tierra, pero va más allá de nuestro entendimiento, va más allá de lo que podemos imaginar. Sabemos, Señor, que tú moras en lo alto y que un día estaremos en tu presencia. El cielo para nosotros es una posición en Cristo Jesús, otorgada por gracia, por amor, por la entrega de Jesús en la cruz del Calvario, por cada uno de nosotros. Y sabemos, Señor, que allí nos aguardan cosas que ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, ni ha subido al corazón del hombre. Cosas inefables, cosas que no han sido expuestas, Señor, que como bien dice el apóstol Pablo, no les da al hombre hablar. Pero lo creemos, Señor, en fe, y aguardamos, porque tú prometiste que tú ibas a preparar allí un lugar para todos nosotros, y que tú volverías y nos tomarías a ti mismo, Señor, para que donde tú estás, nosotros estemos contigo. Gracias, porque no merecemos estar en el cielo, pero por tu amor y por tu entrega, Señor, un día estaremos allá. Será nuestro final destino. Que toda persona que escuche esta palabra sepa que si conoce a Cristo Jesús, alcanzará una posición celestial en Jesús. Y un día heredará el cielo también. Bendice, Señor, esta palabra y permite, Señor, que las vidas se conviertan, que vengan de tinieblas a tu luz admirable. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a terminar en lo que llegan los chicos de la banda. Vamos a terminar cantando esta canción que compuso a nuestro hermano Orlando, ¿verdad? Y se llama precisamente así, Tercer Cielo, ¿verdad? Hablando de ese lugar donde estaremos en la presencia de nuestro Dios. Tercer Cielo. Tú nos diriges, Orlando. Gócese, ¿verdad?, en esa esperanza maravillosa que tenemos, ¿verdad? Hoy caminamos en el primero, pero un día estaremos en el tercero. Escucharé mi nombre y todos los días.
Me encantan esas palabras, ¿verdad? Eternidad, alabar y adorar. Porque eso es lo que nos aguarda, una eternidad en la presencia de Dios, donde vamos a estar alabando y adorando al Rey de Reyes por los siglos de los siglos. Ese es nuestro destino, mi hermano. Anímate con esta palabra. Dios te bendiga en esta mañana. Gracias por estar conectado, cada uno de ustedes, con nosotros. Nos veremos pronto, si Dios quiere. Les amamos en Cristo y les extrañamos a todos. Dios les bendiga.